de aquí muy solita, ¿no? No, no me pongo aquí. Gracias. El tomate está. No, ya está, ya está. Si no molesto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a hablar, Manuel Fontán del Junco y yo, que soy Valentín Roma, vamos a hablar, bueno, vamos a hablar de un proyecto que tuvo varias fisonomías, entre ellas fundamentales, este libro y este que sale hoy, ¿no? O sea, que estamos de sale de máquinas, exacto, en catalán. Mira, solo por encuadrar, y luego ya Manuel explica un poco en qué consiste una edición como esta. Pero yo os quería explicar de alguna manera cómo concebimos como este proyecto. O sea, sabéis que Arcadia, Editorial Arcadia, Montse Ingla, Toni Mumé, nosotros tenemos, bueno, no sé cómo le diría, somos compañeros de concepción de una línea editorial. En Virreina, una de las cosas que hacemos, yo creo que una de las cosas que nos va bien en Virreina, que nos funciona y que es incluso diría distintivo nuestro, es que tenemos como unos estilos muy inmediatos, muy poco, ¿sabes? Luego diseñamos como mucho tal, pero los proyectos en Virreina son proyectos que se hacen de una manera muy inmediata, ¿vale? Es lo bueno que tienen las instituciones pequeñas, medias, que se puede trabajar con un nivel de inmediatez y con un, o sea, los aciertos son aciertos así, los errores son errores así, tampoco no son gigantescos, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos sabido como más o menos aprovechar esa inmediatez, ¿sabes? Trabajar la institución, pues que sabéis, ¿eh? Tiene, a veces es muy pesado, son maquinarias, burocracias, tal, es muy pesado, ¿no? Y hay un punto en que te preguntas si realmente estás trabajando en cultura o en arte o lo que sea, o si estás haciendo productos industriales, ¿sabes? O sea, si eres como cómplice sentimental de la máquina capitalista, o si realmente tú estás produciendo saber o conocimiento. Entonces eso, las instituciones pequeñas, yo creo que podemos preservar a veces con más facilidad eso, ¿no? Con Arcadia Virreina, el proceso de esta colección, que es una colección que de alguna manera lo que queríamos era, nosotros no tenemos una línea, no tenemos un departamento de publicaciones en Virreina, y al mismo tiempo tampoco tenemos, no sé, los libros, ¿sabes? Estoy tan cansado de que todos los libros, de todos los catálogos de arte al final acaben guardados en un almacén y valen un, no, ¿sabes? Que a veces parece que son vanidad un poco, ¿sabes? O sea, queríamos tener la idea que empezamos con Toni y con Montse, era cómo podemos tener libros hechos por un espacio artístico y una editorial que no estén necesariamente en la estantería de arte, que estén en otros sitios, porque era importante estar en otros sitios, era importante estar en la sección de filosofía, era importante estar en la sección de arquitectura, de fotografía, ¿sabes? Y un poco la colección fue desarrollándose así. Empezamos colaborando cuando hicimos Alexander Kluge, hubo la exposición de Kluge y recogimos. Si es que Kluge era el ayudante de Fritz Lang, el ayudante de cámara, lo recomendó Adorno. Entonces, y en medio de unos rodajes, Kluge escribía, y con todas esas escrituras publicó una novela que se llama Lebenslaufe, y nosotros la editamos por primera vez en castellano y en catalán. Luego hicimos también un libro de copy, hicimos otro libro de Josep Ketlas, de arquitectura. Hicimos otro de Jorge Ribalta, una recopilación de ensayos, se llama El espacio público de la fotografía. Luego la traducción por primera vez al catalán de Susan Sontag, y creo que la traducción por primera vez al catalán de Boris Groys, y ahora este. Por una parte, yo os diría,
Nosotros nos sentimos como, o yo personalmente sí, me siento como orgulloso de que hayamos traducido Kluge, Sontag, Grois por primera vez al catalán desde una institución. Creo que eso es importante y que eso es una contribución significativa, ¿eh? O sea, y vamos a seguir por ahí, porque estamos también pensando, es decir, estamos pensando en esa labor de trabajo de traducción de clásicos, digamos, pensable que sobre la fotografía de Susan Sontag no esté en catalán, pero no está, pero no podéis saber la cantidad de libros que claves que no están en catalán, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte ahí que creo que era importante. Y luego, por otra parte, y aquí ya enlazo con esto con Boris Groys, estos dos últimos libros que hemos hecho, Susan Sontag y Boris Groys, han tenido un eco expositivo. ¿Sabéis qué hicimos cuando sacamos la exposición, el libro Susan Sontag? Hicimos una exposición que era como una especie de ejercicio, que era pasar el libro a la exposición. ¿Sabes? O sea, todas las referencias que Sontag daba, o sea, Sontag escribía, yo dije, no es un gran halago hacia Sontag, pero Sontag escribía con relativamente poco rigor historiográfico sobre fotografía, ¿no? Por ejemplo, todo lo que dice Sander es falso, no tiene nada que ver con la realidad, pero no importa. O sea, Sontag demuestra, ya lo demostró Marx, Freud y Rimbaud, que el reino de los especialistas se ha acabado, ¿no? Y que la influencia, la determinancia viene por otros lugares. Entonces, ese libro lo llevamos a una exposición. Y la verdad es que hacer una publicación y al mismo tiempo una exposición, casi como si fuese eso realmente fue un género que nos funcionó muy bien y que continuamos un poco aquí, de otra manera. Una vez, yo creo que fue, no sé, una vez estábamos en Madrid, tú me dijiste, ¿tú sabes que Boris tiene una película? Y digo, yo no tengo ni idea de que Boris tiene una película. Y entonces, y bueno, a partir de ahí, este libro sale acompañado o junto a una exposición que hicimos en la Miserax, el comisario también Manuel Fontán, que se llama Pensando en Bucle, que es la presentación de una película hecha por Boris. Una presentación muy particular, ¿eh? Que hicimos, no era solo una pantalla que tirábamos la película, sino la película está formada por diferentes fragmentos, presentamos también toda la obra bibliográfica de Boris, hicimos como una presentación, la verdad estuvo muy bien. Por un lado creo, y acabo, y ahora dejo a Manuel que un poco nos explique toda la peripecia, pero creo que es importante que los museos, fijaos, muy importante que los museos tengamos una, a veces es más importante que tengamos una gran calidad de edición. O sea, yo creo, bueno, esto es, yo sé, pero quiero decir, dudo mucho que haya muchos museos que editen, esto es de editorial buena, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados a que los catálogos, yo que escribo catálogos, me encuentro como una serrata, está todo súper, mucho papel couché, gigante, las fotos maravillosas, pero luego, pues, quiero decir, no hacemos catálogos de exposiciones, me parece que hemos hecho muy pocos, pero sí que tenemos esta colección que nosotros, ya digo, tenemos esa parte de compromiso con la producción editorial en catalán, tenemos también un cierto o un gran compromiso con la edición profesional, ¿no? Aunque parezca una chorra, pero la edición súper profesional de libros, libros con los que podamos, no sé, pues dialogar con cualquier editorial, con Pretextos, con Anagrama, con quien sea, ¿no? O sea, y por supuesto, y luego la validación y el trabajo conjunto con una editorial que para nosotros es como fundamental, que es Arcadia. Y luego ese plus, que vamos a intentar explorar los más proyectos, de cómo podemos ligar la exposición y el libro. Hay muchos libros clásicos, como Susan Sontag, que son susceptibles de ser exposiciones, ¿no? Tú has hecho... esa es un poco... quería solo encuadrar de dónde sale este libro. Yo paso la palabra... Preferiría seguir oyéndote hablar, pero
A ver, ¿por dónde empiezo yo? Bueno, yo creo que este libro ha salido y la exposición igual por una suma de sensibilidades, no me refiero a la mía, sino a la de Valentín y a la de Toni y Monse. Hoy estábamos con Federica Matt en su casa y ha salido la conversación que en el fondo las vidas de los curadores o comisarios, me gusta más la palabra curador, pero se usa menos de lo que debiéramos. La vida de los editores, en el sentido estricto de la palabra, y los de los curadores, son paralelas, y de hecho creo que quien mejor explica esto es, como en tantos casos, los finísimos italianos, que en cuya primera página de muchos libros pone, no pone editado por, o edited, o Gerardo Geben, pone a cura di, exactamente igual que, porque lo que haces es estar al cuidado de los libros, ¿no? Y bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha empezado diciendo Valentín. Efectivamente, los libros o las publicaciones que acompañan, nosotros en la Fundación también procuramos no hacer catálogos en ese sentido, las publicaciones que acompañan a las exposiciones deberían estar en otros estantes distintos de los de arte, porque además ocurre una cosa, y es que de hecho la filosofía, la antropología cultural, los estudios críticos están en los catálogos de arte, sobre todo en todos los catálogos de arte de la pospintura a partir del año 50 hasta hoy, en todos los catálogo de arte conceptual, nuevas prácticas artísticas, pero con una diferencia con respecto a los libros que publican las editoriales, y es que no se lee. Cuando estabas diciendo lo de los catálogos, yo creo que si alguien escribiera el gran texto crítico sobre, hay un texto escrito por un profesor de la Autónoma sobre los catálogos y las instituciones del arte en nuestro país, se podría llamar algo así como el intercambio simbólico y la muerte, ¿no? O sea, nadie compra ningún catálogo, todo el mundo los regala y muy poca gente los lee. Esto es una cosa muy curiosa, de manera que a veces te lees uno y solo por eso, por incomparecencia del contrario, no porque tú seas un genio, ya estás en superioridad de condiciones, ¿no? Entonces, primero, la idea de hacer una exposición y que no hacer un catálogo, sino hacer un programa de mano como los que hacéis, que son magníficos, y publicar el libro, pues me pareció maravillosa, y a Boris Groys igual. Por cierto, yo, a diferencia, como vengo de Madrid, voy a hacer la broma inevitable de umbral, yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar del libro de Boris, y la mejor manera de decirlo es con el título de uno de sus textos en el libro, que se llama En el nombre del medium, ¿no? Arte y política de la vanguardia, donde él plantea que en el fondo lo que pretende cualquier artista es no hablar con una voz propia, sino de alguna manera encarnar la voz del medium, es decir, la de que se relaciona con, digamos, aquello que es verdad o aquello que tiene una validez universal para todos, ¿no? Bueno, pues yo hablo como medio del medium, o sea, como instrumento, porque además los traductores, eso lo he dicho en el libro, Pushkin decía que eran como los caballos de posta de la cultura, o sea, somos puros mediadores, ¿no? Otros para unirle a los, al grupo de editores y curadores. Y ya me he ido por las ramas. Pero no, sí, quería decir que la idea de hacer la exposición, hacer un programa de mano con los textos de los tres ensayos fílmicos de Boris y de hacer un libro, era muy buena. Y además, yo diría, y esto no lo digo desde el punto de vista, digamos, en este caso del curador independiente, por así decirlo, sino como persona que, como tú, también trabaja en una institución que es Fundación Juan Marc, y que cuando lo pronuncia, pues todo el mundo piensa en la plutocracia y en millones, pero en realidad somos una institución de grado medio, comparada con las instituciones gigantescas que hay en este país, que manejan 10 veces nuestro presupuesto, ocurre que a veces no somos lo suficientemente profesionales. Una de las cosas bonitas de este trabajo ha sido que yo me he tenido que pelear con los editores, porque si queríamos introducir todos los textos que a Valentín y a mí nos apetecía, pues nos íbamos de páginas. Entonces, si te vas de páginas, te vas de presupuesto y te vas probablemente de umbral de lectura. Entonces, no, ahí tienes que crucificarte y decir, pues a ver, el libro tiene 250 páginas, pues nos da mucha pena, pero estas cosas pues hay que excluirlas. Entonces hablas con Boris, Boris lo entiende, y acabas produciendo un libro que está en el mercado, que la gente compra, que no va a acabar como esa visión horrible que tuve una vez personalmente cuando un amigo mío, que trabajaba en el Ministerio de Cultura, me llevó a ver los sótanos de la Editora Nacional. Entonces es como la escena final de En busca de la arca perdida, ¿no? Ver pues millones y millones de ejemplares de la revista Poesía, de catálogos de Camón Aznar sobre Goya, o sea, un horror absoluto y un atentado, por supuesto, ecológico. Ahí voy a haber cuatro bosques mediterráneos, ¿no? Con lo cual, todo ha sido una aventura maravillosa y con una pega. Y es que, como dice el título de una película de Kluge, que se llama
el ataque del presente al resto del tiempo, llega la pandemia. Llega la pandemia, nos parte por la mitad y, bueno, lo que era pues la primera publicación de Boris en catalán y, digamos, su estreno como artista, como videoartista, pues se veía por delante. Yo me acuerdo cuando vinimos en noviembre a montar la exposición, pues yo estaba en el hotel en el que me he quedado esta vez y era el único residente, ¿no? Es decir, que cené esa noche porque hay un open core al lado y me compré un sándwich, ¿no? Me lo cinco porque cerraron todo, ¿no? Y al día siguiente nos tomamos unos bocatas en el bar de enfrente, Pedro G. Romero tuyo. Bueno, eso ha sido un inconveniente, pero no importa. O sea, decir que lo que tenía sentido es hacer la exposición, publicar el libro, contribuir pues a la presencia de Boris Groys para el mundo cultural catalano parlante, castellano parlante, sumar pues lo que está haciendo desde hace tiempo Pretextos, lo que está haciendo Caja Negra, en fin, lo que estamos haciendo, pues lo que trabajamos en el mundo de la cultura, que es intentar transmitir, traducir, cuidar de cosas que tienen sentido y pasarlos a la siguiente generación o a la generación con la que convivimos. Bueno, y creo que toca hablar de Boris, ¿no? Bueno, Arcadia me pidió que escribiera un epílogo y lo he escrito. Y después de darle muchas vueltas, en vez de hacer un ensayo sesudo, filosófico, pues decidí que quizás tenía sentido, porque ellos me animaron, pues contar casi en primera persona, por supuesto poniéndolo al final, porque cuando uno traduce un libro, uno es el último mono, el principal es el autor, ¿no? Que a partir de ese momento pues va a poder ser entendido en más lenguas, ¿no? Que es contar sencillamente pues cómo lo conocí. Porque me parece que el modo en el que le conocí, el lugar en el que conocí, el momento en el que conocí, tenía cierta validez general. O sea, a mí me parecía que tenía que ver con el modo en el que Boris Groys pues está siendo conocido todavía a partir de su salida por pies de la Unión Soviética en el año 81 en el mundo occidental. En el mundo occidental yo diría que no alemán. Primero Boris es, digamos, es un inmigrante. Hay un texto precioso suyo que se llama El asilado en sentido estético, que obviamente recoge su experiencia personal. Dice una cosa maravillosa y es que, en el fondo, el estatuto de la obra de arte contemporánea es la misma que el de un asilado. Un asilado es un tipo que no es ni nacional ni extranjero. Si fuera extranjero estaría en su país y si fuera nacional pues no sería asilado, ¿no? Pues esto mismo le pasa a esa figura ambigua que es siempre la obra de arte, que por una parte se adelanta a su tiempo porque viene del futuro, por otra parte pertenece a algo, a una parte del tiempo que no entendemos. Bueno, después, digamos, su trabajo empezó a tener eco en los países anglosajones, sobre todo porque se va invitado a dar clases a Pensilvania, después de estar básicamente en Münster, en Alemania, y después ya empieza a ser traducido pues a algunos otros idiomas, ¿no? Y, bueno, básicamente, la nota biográfica es que yo en el año 88, pues era un joven doctorando de filosofía en la Universidad de Münster y él era profesor allí. Y entonces me tocaba matricularme en varios seminarios del primer semestre cuando me matriculé en la universidad. Y bueno, yo estaba haciendo una tesis sobre la estética kantiana, me matriculé pues, en un par de ellos sobre Kant, en fin, algunos otros relacionados básicamente con la filosofía del idealismo alemán. Y vi que había un tipo de nombre extraño, Boris Groys, que era ayudante de uno de los profesores a los que yo trataba, y que ofrecía un seminario sobre Bakhtin, Derrida y Rousseau. Como yo estaba trabajando sobre Rousseau, perdón, me estoy poniendo hiperpedante, por la influencia de Rousseau en el Kant precrítico, en fin, pues me matriculé. Y yo creo que a mí, como a mis compañeros de clase, el impacto que nos supuso Groys, y vamos a ver, yo no era y sigo sin ser un genio y no soy demasiado sabio, pero digamos, tenía mis lecturas en varias lenguas, sabía lo que se cocía en la filosofía europea, estaba leyendo, pues, no sé, pues a clásicos de la filosofía y a contemporáneos. Y el impacto que tuvo la primera clase de Groys, yo he intentado explicarla en el texto que he escrito, que os lo podéis ahorrar si, con dos cosas que diga, dicen, a ver, la sensación que yo tuve es la que describe esa película, esa canción de David Bowie, Starman, ¿no? O sea, estás en tu cuarto oyendo la radio y de pronto, ¡boom!, aparece un marciano que además tiene la suficiente delicadeza como para no, en fin, agobiarte demasiado, pero que es un marciano porque lo sabe todo lo que tú sabes mejor que tú y sobre todo maneja unos registros intelectuales y culturales que tú no manejas.
porque viene de un mundo en el que tú no has estado y no puedes ni imaginarte. ¿Cuál es ese mundo? Pues ese mundo es como la otra cara de Europa, esa especie de espacio que está a medias entre Oriente, la India y Europa, que es Rusia, una especie de subcontinente, ¿no? Que primero viene de una tradición que no es la nuestra, porque es una tradición en la que lo que prima no es ni el catolicismo ni sus cismas, sino la Iglesia bizantina, que no ha tenido derecho romano y que básicamente ha pasado en el siglo XVIII de la Edad Media a la Ilustración, con Pedro el Grande. Y es un sitio en el que en el año 17 triunfa la revolución bolchevique y digamos que es un sitio en el que el materialismo dialéctico en sentido estricto se hace cultura, pero cultura que permea absolutamente todos los aspectos de la vida diaria hasta el año 89, en el que el telón de acero cae. Entonces, un tipo que está ahí, que lee todo lo que hay que leer de filosofía anglosajona, francesa o incluso española, porque había leído a Ortega, había leído a Unamuno, ¿no? Pero que además, como es ruso, tiene acceso a un mundo al que muy pocos europeos hemos tenido acceso hasta hace poco. Los de habla alemana o los de capacidad de leer en alemán quizá más, pero ¿quién ha leído a Soloviev? ¿Quién ha leído a Berdiaev? ¿Quién ha leído a la vanguardia rusa? No en traducciones españolas a partir de horribles traducciones francesas, sino en directo. O sea, ¿quién ha leído sobre el museo de Malevich en ruso? ¿Quién ha leído, en fin, todo lo que hay que leer? Pues nadie. Entonces, este señor lo había leído, ¿no? Pero este señor además ha vivido en un mundo, culturalmente hablando, que no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Por hablar solo del mundo del arte, pues es un mundo en el que categorías que nosotros damos por supuestas no existen. O sea, gente que ha vivido en un mundo en el que la diatriba entre, por ejemplo, el artista y el mercado no se da, pero por una sencilla razón, es que no hay mercado. La crítica institucional no puede darse porque no hay instituciones. Quiero decir, bueno, la que hay es la Academia Soviética de las Ciencias, Artes y Letras, ¿no? Quiero decir, que presidía, por cierto, en sus últimos tiempos Alexander Daineka, donde ha ocurrido una cosa, bueno, y con eso termino, que fue lo que supuso el pistoletazo de salida de Boris Groys en el mundo intelectual europeo, y es que se produce una cultura, básicamente la estalinista, quien consolida y aterriza el proyecto leninista, que Groys, en un libro del 88, que causa un revuelo enorme en Alemania y que es alabado incluso por gente que le critica, como Jürgen Habermas, que viene de una posición intelectual diversa. En ese libro, en Gesamtkunstwerk Stalin, Groys define el sueño estalinista como una obra de arte total. Es decir, que, o sea, viene de un mundo en el que los sueños, perdón, húmedos de la vanguardia, que se resuelve muchas veces en operaciones formales y que acaban siendo neutralizados por el museo, que es el tema de este libro, son sobrepasados ampliamente por la izquierda por el aparato del Estado, que se plantea que la relación con la sociedad es la misma que tiene un artista con el material. Es algo que hay que vencer, doblegar, obviamente con una metafísica que ya no es la metafísica aristotélica o medieval de la idea de belleza, o de los impresionistas, no, es la metafísica del martillo de Nietzsche. Es decir, eso es así, y leer la vanguardia rusa en otros términos es de una ingenuidad pavorosa. Entonces, este libro tiene un impacto brutal y poco después Boris publica Sobre lo nuevo, que fue su tesis doctoral, tenía que habilitarse como profesor en Alemania, empieza a publicar un libro detrás de otro, acaba teniendo posiciones académicas prestigiosas, trabajando en la Hochschule für Kunst de Karlsruhe, y de ahí recibe por último pues una llamada de la Universidad de Nueva York, donde desde entonces es Global Distinguished Professor for Slavic Studies. Trabaja allí y sigue publicando y haciendo exposiciones. Bueno, yo fui su alumno en Münster y el único mérito que tengo es que, pero no es ningún mérito, porque era obvio, ¿no? O sea, en la universidad donde yo estudiaba había un profesor a cuya clase yo asistía, Alexander Goert, hijo de alemán y rusa, bilingüe, que había publicado en una de las grandes editoriales universitarias alemanas un libro en dos tomos que se llamaba Russische Philosophie. O sea, que sabía todo sobre la filosofía rusa. Yo estuve en dos semestres asistiendo a sus clases. Pero no importaba. Boris había leído todo eso, pero después pensaba por sí mismo y hacía unos planteamientos absolutamente abracadabrantes. O sea, yo la impresión que tuve, voy a usar una expresión un poco, no sé, vulgar quizás, ¿no? Pero
Claro, yo al mismo tiempo leía a Paul de Man, leía a Derrida, leía a Foucault, y de pronto me encontraba con un tío que parecía que les había visto el culo a todos. O sea, es que los desnudaba, diciendo, a ver, vamos a ver, Derrida, esto de que el archivo es infinito, vamos a ver, tú lo que pasa es que no has vivido en el materialismo dialéctico, el archivo se recoge en fichas, las fichas son materiales, el papel no es infinito, el archivo es material. Es decir, que planteamientos a veces muy básicos, pero absolutamente fulgurantes, ¿no? Es decir, que, bueno, entonces esto lo he intentado contar en el epílogo, lo importante es que nos parecía que el proyecto editorial que podía acompañar mejor a la exposición, porque Valentín ya nos encargó pues traducir los, digamos, los subtítulos de los tres videoensayos de Boris, de Pensando en Bucle, los tres muy interesantes, era ir a uno de sus libros, que a pesar de estar publicado en el año 97, no había perdido absolutamente ninguna, bueno, alguna, había perdido alguna actualidad, pero la más tonta, es decir, que donde decía videoinstalación, pues bueno, es decir, obviamente en el año 97 no había teléfonos móviles, no había teléfonos inteligentes, no había la nube, digamos, ahí había algunas referencias tecnológicas que se han quedado un poco obsoletas, ¿no? Pues de pronto hablas de un CD-ROM o de un DVD, ¿no? Es decir, no. Pero salvo eso, yo diría que nada ha cambiado en los últimos 30 años y el análisis que hace Boris de en el fondo de la institución arte, o sea, con afirmaciones yo creo que absolutamente radicales, pero llenas de un sentido común apabullante del estilo de, en el fondo, la gran obra de arte moderno y contemporáneo es el espacio entrópico de la colección, la suma cero de los museos, la idea de que uno tiene en su vida que elegir entre coleccionar o ser coleccionado, la idea de que la cultura de masas, o la cultura popular, o la cultura, ni siquiera popular y de masas, es la cultura media de los países de Occidente, reina el principio de la tautología, es decir, vamos a ver lo que sabemos que tenemos que ver y lo vemos y entonces nos reafirmamos y da igual, es decir, que y prácticamente los dos únicos momentos en el que esa cadena tautológica se rompe son la religión y el arte, ni siquiera la ciencia, son absolutamente valiosos y no está de moda decirlo, ¿no? Pero yo creo que son verdaderos, ¿no? Que van a aguantar mucho tiempo, ¿no? Y no lo sé, yo todo esto lo percibí, lo aprendí, y iba a decir que el único proyecto que tiene es que obviamente no dejé de estar en contacto con él cuando me marché de Alemania y me volví a vivir a España, después me fui a otros países y acabé siendo su traductor, y cuando me colaboró la Fundación Juan Marcos, yo creo que lo segundo que hice después de cepillarme los dientes el primer día fue llamarle y organizamos juntos con Max Hollein, que entonces era el director de Schirn en Frankfurt, una exposición que se llamó La Ilustración Total, Arte Conceptual de Moscú, que tú conoces. Y después, bueno, pues me he inspirado mucho en él porque es un grande, ¿no? Y es un grande, y con esto termino. Y te voy a echar una flor, aunque tienes la camisa llena de flores. Es un grande, pero. Y es un grande célebre o con cierto conocimiento, pero afortunadamente ni ha pasado a ser una celebridad ni se va a dejar convertir en una celebridad. Eso quiere decir que es una persona que tiene tiempo para sus amigos, que tiene tiempo para sus cosas, con la que se puede tener una interlocución. No lo sé, me parece que ha escrito cosas muy valiosas, pero no es Zizek, no es un showman, ¿no? Quiere decir, es un tipo muy fino, muy, muy fino. No es fácil. Hace poco estuve escuchando en podcast que se ha hecho en la radio catalana y uno de los participantes decía, bueno, dice, que esto no es fácil, ¿no? Efectivamente no es fácil, ¿no? Que es exigente, pero no defrauda. Yo he aprendido mucho traduciendo en fin, básicamente lo que tengo que agradeceros es la oportunidad de haber comisariado esta exposición y de haber hecho este libro con vosotros, que ha sido una gozada, porque además habéis tenido que aguantar pues los retrasos de la pandemia y los míos particulares, o sea que sois unos editores ejemplares y profesionales. Yo creo que también hay, sí, solo por matizar alguna, bueno, por no matizar, por continuar algunas cosas. Sí, fíjate, luego hay una cosa que tiene Boris, que es una escritura, una forma de escribir muy particular, ¿sabes? Yo creo que cuando él, sí, ese fulgor que dices tú, me lo puedo creer tranquilamente, porque yo creo que es, como lectores, ¿no? Todos lo hemos, o sea, y sí, está muy bien que lo compares con los franceses, en un cierto sentido, ¿no? O sea, estaría en el otro extremo,
otro grande, de Didi Huberman, y yo creo que hayamos podido, que estemos ahí como pudiendo seguir una especie de... No tienen, aparentemente no tienen nada que ver, pero son tipos, son dos tipos de literatura. A mí, por ejemplo, me parece que Boris Groys no tira un adjetivo ni... No manda un adjetivo ni... O sea, es un tío que va... Y eso creo que tiene... Quiero decir, entiendo perfectamente que... Yo la primera vez que leía Boris Groys, que fue en la obra de arte total, está en obra de arte total, sí. Me pareció, no sé... O sea, lo leímos el Pedro G y yo, que bueno, pero eso nos volvimos locos cuando, en la exposición que tú hiciste de Ilustración Total, no sé, nos lo compramos, yo creo que tenemos el catálogo por cuatriplicado, yo no sé, yo te lo he pedido como dos o tres veces porque lo voy regalando. Yo te lo doy siempre. Sí, sí, no, creo que también, y a mí también lo tengo que decir también porque uno que me, pero era lógico, claro, era otro que estaba en un régimen donde materialismo, que era Iván de la Nuez. Sí. Iván también, claro, cubano, son dos regímenes. Y Iván, por ejemplo, que es justo, yo le digo, tú escribes, tú te pones todos los adjetivos que Boris no pone, te los quedas tú. Sí. O sea, porque él escribe como todo... Pues sí, la escritura de Boris es muy poderosa, es... Realmente da la sensación de que es alguien que no está enunciando nada, sino que está emitiendo juicios como martillazos. Y sí que es verdad, yo creo también, en este libro, efectivamente estoy de acuerdo en que el tema es la institución arte, ¿no? Con todas sus variantes, ¿no? O sea, quiero decir, el museo, ¿no? Nuevamente... Y luego a él me gusta que no le... No, es un ensayista... que no se asusta con los temas que aparentemente pueden estar de moda. Todos los que escribimos tenemos un ojo puesto en... Bueno, ahora que... O sea, hay un punto que decir, joder, ahora escribí de museo, ¿qué coño? ¿Qué vas a hacer de museo? ¿Qué quieres? Pero él no se corta. Eso es power. Sí, o sea, seguramente... Vamos a ver. Un ejemplo, ¿no? Está de moda decir que el museo es... una institución que básicamente lo que hace es producir subjetividad, no, porque todo el mundo lo da por descontado. El asunto es qué subjetividad produce, cuál debe dejar de producir, que por favor deje ya de producir subjetividades coloniales, que también por favor deje ya de producir subjetividades poscoloniales, que vamos a llegar al mismo hartazgo con las otras. Pero, a ver, ¿qué significa producir subjetividad? Entonces, Groys no le tiene miedo al presente en el sentido de que se coge ese concepto y dice, vamos a ver, ¿qué es la subjetividad? ¿Y cómo se produce en el museo? Es decir, que... ¿Y con qué paralelos y con qué otros modos de producir subjetividad se le puede comparar, ¿no? O que han estado vigentes en otro momento. Lo del estilo es muy importante. Yo diría, me lo voy a inventar ahora mismo, pero me parece que, o sea, Iván de la Nuez y Didi Huberman son en su prosa orteguianos y Groys es el más planiano de los ruso-alemanes, ¿no? Que dice que es pla, o sea, que dice que es perfectamente, ¿no? Que dice, o sea, lo importante es el adjetivo. Entonces, si basta con uno, pues no digas dos. Ni lo pongas delante del nombre, ¿no? Porque no hace falta, ¿no? Pero es muy subyugante porque yo lo he comparado con la esgrima. Me parecía que era una buena... De pronto me acordé de la perdón, concesión... concesión demasiado trastera, quizás, pero ¿os acordáis del demasiado del presente? Del personaje ese de Juego de Tronos. El que enseña a luchar con una espada de madera a la chica. Pues Boris es así, o sea, es la esgrima, o sea, de pronto haces un saludo, o sea, muchos textos suyos me dicen, se dice que el museo es tal cosa, bueno, pues se dice por eso tal, yo creo que no, creo que ocurre al contrario, pero no empieza diciendo esos imbéciles que dicen que, no, hay una especie como de saludo inicial y después hay estocadas y hay flexibilidad y hay pa pa pa, ¿no? O sea, hay golpes, es decir, que intercambio de golpes y al final no es que se ensañe con el contrario, ¿se entiende? Deja la otra posición, que suele ser a veces la menos pensada, la más habitual, pues sencillamente la deja noqueada, la deja tocada, la palabra es tocada, ¿no? Entonces empiezas, eso es una tontería, ¿no? Pero aquí en la trasera del, lo voy a leer porque nos ha salido bastante bien a vosotros y a mí, yo que dije, escritos en las últimas tres décadas, los ensayos de Boris Groys sobre la lógica entrópica de la cultura, el arte y el museo,
sobre la colección La política de la vanguardia y el carácter medial del hombre y lo real, la teoría de los medios es la ideología de nuestro tiempo, esto es una frase literal suya, constituyen brillantes ejercicios de esgrima intelectual. Combinan el rigor del conocimiento, un estilo claro y elegante y argumentos punzantes suministrados con sutileza. Groy se mide en ellos con el contrincante más difícil de un ensayista, su propio presente. Una de las cosas, bueno, termino y casi cada texto comienza con una respetuosa inclinación de cabeza a los modos de pensar al uso para acabar cada avance dejando al lector tan tocado como para continuar reflexionando y empezar a imaginarse las cosas de otros modos. Puedes estar en contra, pero estoy seguro de que cualquier persona que se vea esta obra de arte total o este libro, hay aspectos que dan por sabido sobre la institución arte, sobre la obra de arte, sobre el arte conceptual, sobre la pintura, que va a poner que va a mover el piso, ¿no? Como decíamos también hoy, ¿no? Pero de una manera elegante, sutil, sin... Una de las cosas bonitas que yo creo que él ha aprendido... creo que cualquier persona con una mentalidad postmoderna, pero no postsoviética, que esta es la diferencia fundamental entre Boris y otros, es que, digamos, no acaba machacando al contrario. O sea, no dice, a ver, se dice esto, estoy absolutamente en contra, y además voy a reducirlo a cenizas. No, hay una tabla de salvación, en fin, esto se dice por tal cosa y por tal otra, yo ofrezco esta otra posición. Eso lo hace muy bien. Y lo de enfrentarse a su propio presente, claro, lo hace de una manera que claramente hay una estrategia, como la hay en cualquier escritor, pero no se nota. Y hay una de las cosas que dice en el libro que me parece de las más brillantes, dice, una de las características de nuestra época tiene que ver con el presente. Es que no creo que haya habido nunca una época con tanta conciencia de presente como la nuestra. Esto es cierto, ¿no? Lo que ocurre es que el presente va a una velocidad tal que hace que hoy, para un ensayista, sea mucho más difícil el análisis del presente, y sobre todo de una manera sintética y clara, que antes, ¿no? Que cuando la velocidad de crucero de la realidad pues era menor. Sí, yo creo también, y hay otra cosa que también a mí me parece que es sustancial en él, que es, voy a hacer un chiste ahora, hay una manía, bueno, una manía, yo creo una fantasía medio lúbrica de la gente, de cuando se escribe a veces ensayo sobre arte, que es que de repente creo que el que está escribiendo piensa, joder, esto es una expo, ¿sabes? Voy a ser curator, ¿sabes? Sí. Y entonces Boris no, o sea, no tiene esa tentación, no tiene, es un chiste, pero no, ya verás, porque es, no tiene esa tentación de hacer una traducción más o menos, o sea, quiero decir, está planteando un está hablando de ensayo. Yo creo, por ejemplo, pero bueno, también tiene que ver, en el caso, por ejemplo, de Didi Huberman, yo creo que es por la misma escritura oral. Hacer una, yo lo he hecho esto, eso por esto es de loco, es lo que voy a decir que he hecho, pero leer en voz alta una vez a Didi Huberman suena de puta madre, suena súper bien. O sea, la prueba esa de la... O sea, es como si estuviera dando una clase. Es lógico que toda esa arquitectura esteticista se vaya a visualizarse y se vean obras. Todo y que los filósofos se caracterizan normalmente por su mal gusto artístico, ¿eh? O sea, que eso... pero Boris Groys no. Yo creo que ese estilo seco... A mí a veces incluso me parece un poco ortopédico, por decirlo así, pero no me importa, o sea, tiene el sabor de... Mecánico. Sí, sí, entonces no me molesta. Hay algo de anacronismo en algunas cosas que a mí no me importa. Pero sí que creo que es un tipo de escritura muy... O sea, esto es una narración sin la tentación de la curaduría, por decirlo así, en un sentido amplio, sin la tentación de trasladar, de traducir eso al campo musicográfico. Por eso, quiero decir, por eso nos gustó hacer justo lo opuesto, ¿no? O sea, quiero decir que es presentar a Boris como artista y luego
un libro suyo que no tenía nada que, o sea, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, no, no era, o sea, era justo la operación contraria a Susan Sontag. La idea de Susan, cuando hicimos Susan Sontag, que es que Susan Sontag, cuando escribía, yo creo que veía un montón de imágenes. O sea, es prácticamente es una especie de uso predigital, ¿no? O sea, una especie de internet previo a internet, ¿no? En el año 70 y pico, cuando ella escribe y hace esto, ¿no? O sea, el Che, el Cristo Mantegna, yo sé, Berger, no sé qué, bueno, o Berger, ¿no? También esa idea de que son gente que es por eso que decía que hay un momento que el pensamiento de la imagen, el pensamiento sobre lo visual, deja de ser el campo académico, el que lo genera, dejan de ser los especialistas. No hace falta ser experto en fotografía para hacer un libro influyente sobre fotografía. Eso es sobre la fotografía de Susan Sontag. Un libro con un montón de imprecisiones historiográficas, pero una capacidad de seducción que no tiene ningún tratado hecho por el último estudioso, ¿no? Entonces, creo que Boris es un camino intermedio para mí. Respecto a los grandes narradores de lo que sería la imagen, que son estos narradores que aparecen en los 70, Berger y Susan Sontag serían el gran ejemplo, ¿no? Aparecen dos tíos que empiezan a escribir libros donde ponen de moda, desde una divulgación sofisticada, con un estilo trepidante, con algo que pica de la baja a la alta, a la media cultura, tal, con una capacidad muy, muy, muy torrencial de activar un montón de pulsiones colectivas y privadas, y empiezan a hablar desde las imágenes desde ahí. Sí, da igual. Si luego yo digo, no, porque no, han lanzado, son culpables de un montón de bulos historiográficos estos cabrones. Porque saben, sí, el alemán, el fotógrafo, el que hicimos nosotros, el que Sander. Se asustó de los nazis y empezó a fotografiar campos. Eso es mentira. Sander hacía fotografías antes. Acuérdate si los nazis iban a su taller a fotografiar. Pero eso lo dice Susan Sontag y ha quedado como un bulo. Pero Boris creo que es otra cosa. O sea, hay algo que no sé si os pasa, supongo que sí, que es con Berger y con Susan Sontag. A mucha gente, y eso lo he hablado con mucha gente, dice, o sea, la primera vez que leí a Berger con 20 años en la facultad, me flipé. O sea, yo estuve como tres cursos copiando Berger todo el rato. Todos los trabajos que hacía, bergerizaba, ¿no? Pero luego cuando tenía como 30 o 40 tacos, pensé, joder, qué pesado, qué sensible, qué melifluo, ¿no? Ahora me mola mogollón otra vez ya, a la vez, ¿no? Pero quiero decir, Boris no tiene esa fecha, o sea, es lo que me gusta de él. Su estilo un poco mecánico, su cosa de tanque soviético, fiable, digamos, pero que puede chirriar en un momento determinado, pero que no importa, si choca contra allí va a tirar la pared seguro, eso me parece que es algo que no está hoy en la agenda crítica incluso su nostalgia un poco de chistes o de humores, y está muy bien lo que has dicho de Žižek, ¿no? O sea, porque Žižek en el fondo es como, ¿me entiendes? O sea, bueno, es lógico que su último libro, uno de sus últimos libros, sea sus chistes, ¿no? O sea, es como un poco, no sé, ¿sabes? Arévalo, ¿no? Del Arévalo del pensamiento, sí, es verdad. De esto, ¿no? O sea, que es como... Sí, completamente. Sí. Bueno, los textos de Boris a veces, con ocasiones, tienen humor y un humor muy fino. Hila muy fino. Sí. Sí, creo que tienes mucha razón en lo que has dicho. Con respecto, digamos, a su conocimiento de la institución arte, o sea, de los artistas, esto que dices tiene que ver, o sea, el título de su primer texto conocido, bueno, hay otros antes, pero lo publica, bueno, Boris en los 70, básicamente se va de San Petersburgo a Moscú, donde conecta con la escena no oficial, que hacen arte y exposiciones en sus apartamentos, en fin, pues Kabakov, Komari Melamid, todos aquellos que conocemos, Bulatov, o gente todavía más esotérica como Medical Hermeneutics o Andrei Monastirsky, las acciones colectivas.
y ahí empieza ya a escribir sobre artistas. Pero le pasa una cosa muy, muy curiosa, que, bueno, primero, con respecto a su estilo. Tiene algo que define bien el título de su primer artículo escrito en la revista no oficial que se publicaba en París, Allá, que es el primer texto que existe sobre estos artistas de los años 70, que se llama Moscow Romantic Conceptualism, ¿no? O sea, el conceptualismo romántico moscovita, que es una especie como de oxímoron, ¿no? Conceptualismo romántico, pero que le define muy bien. O sea, hay aliento, pero hay después también pues, capacidad analítica, frialdad, análisis de alguien que no se hace artista. Y que además le pasa una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Boris tiene, si no me equivoco, dos libros en el que ha reunido sus críticas de arte y otro, no conocido porque es una edición medio doméstica, en el que ha reunido sus críticas de cine, que algún día habré que traducir porque son publicadas en The Schnitt, una revista alemana que son maravillosas, ¿no? Y de películas mainstream, o sea, una crítica filosófica de 1000 palabras sobre pues el Christel, ¿cómo se llama este? La película de Mel Gibson sobre... Estoy hablando de ese ahora, sobre Cristo, ¿no? Que se llama Morir en Arameo, ¿no? Que es una cosa... Bueno, y esos textos se llaman, uno de ellos, Kunst Commentare, comentarios de artista. El último, que está publicado ya en inglés, se llama Particular Cases. Entonces, en el prólogo de ese libro dice, a ver, he titulado este libro Casos Particulares, porque habitualmente la gente cuando hace crítica de arte lo que hace es pues, aplicar su teoría general del arte a los artistas sobre los que escribe. Mi problema es que yo no tengo una teoría general del arte. Entonces, lo que hago es escribir lo que se me ocurre a propósito de la obra de los artistas. Es un modo de trabajar sobre los artistas que marca una diferencia brutal con algunos de, bueno, de los filósofos, de los pensadores que escriben textos en catálogo, que es una situación muy frecuente, ¿no? Es decir, más que los historiadores del arte, críticos, ensayistas, y es que en el caso de Boris yo nunca he visto ningún caso en el que puede decir, vale, aquí ha ocurrido que acaba de colonizar al artista. O sea, digamos, lo está usando para contarnos una historia que no es la del artista, es usar al artista como una demostración de su, digamos, de su mirada sobre la deriva del arte en los últimos 10 años. No, consigue de una manera un poco mágica hablar del caso particular del artista, pero al mismo tiempo decir cosas que tienen una validez general y que son aspectos filosóficos que hay que discutir. Ya está, ¿no? Es decir, que, y a veces de una manera muy... muy sencilla, ¿no? Hay un par de textos de los publicados por Arcadia que nos pusimos de acuerdo Tony, Monse y yo para incluirlos porque tenían que ver con, precisamente con la filosofía del audiovisual, ¿no? Que son el arte audiovisual en el museo. Claro, cuando dice, a ver, la entrada a partir de los años 60 del arte audiovisual en el museo ha desestructurado el museo, porque el museo era... O sea, hay dos maneras de tener control sobre lo que contemplas, sobre la imagen que contemplas, ¿no? Que es el espectador quieto viendo la imagen que se mueve, que es el cine, o el espectador que se mueve viendo la imagen que no se mueve, que es el museo, delante de un cuadro. Cuando metes una película como Empire State Building de Andy Warhol, que dura 3 horas, se mueve poco, bueno, pero metes cualquier vídeo de cualquier videoartista y... ¿Quién se ha quedado alguna vez a ver una película entera de Douglas Gordon? No se puede, ¿no? Porque nadie ve una película, por buena que sea, de 2 horas de pie. ¿No? Es decir que, bueno, entonces sacarle partido a esto tan básico es una de sus magias y por eso se aprende muchísimo con él. Sí, sí, claro, es que, fijaos, yo creo que ya pasamos a las palabras, que yo creo que ya estamos... Pero sí que es verdad lo que dices porque, fíjate que yo estaba pensando, por ejemplo... Rancié cuando escribe de Pedro Costa, o sea, lo que dice son unas barbaridades tan heavy, o yo qué sé, o por ejemplo, un tío que yo adoro, yo qué sé, Agamben, cuando Agamben escribe de Vanessa Belcroft o de Art, o de una instalación que ha visto, siempre te da la sensación que es un filósofo que de repente ha salido y se ha ido a la Illa Diagonal, ¿no? O sea, y de repente ha llegado ahí y ha dicho, joder, o sea, yo que estaba pensando el ser y la nada, y ahora me encuentro, o sea, hay un bajón tan prosaico y tan, hay un salto de récord tan bestia, ¿no? Que es como, no entiendo cómo les puede costar tanto, ¿sabes? O sea, bajar a esa historia. Pues vamos a... ¿Queréis comentar algo? ¿Algún...? ¿No? Vamos a tener que... Estamos un poco...
flipado. Yo convencido, ahora voy a comprar 3 copias. Sí, en catalán. No, el libro es el. De verdad, el libro es una maravilla. Y sobre todo, yo creo también, has hecho una selección muy buena. Hemos hecho. Habéis hecho una selección muy buena. Yo creo que habéis hecho una selección muy buena porque. Es decir, el panóptico es muy diverso. Era muy difícil, yo creo. Claro, hay que imaginar un montón de libros de Boris que no están traducidos en ninguno, que hablan de. Prácticamente es un tío con muy pocas traducciones. Entonces, bueno, con muchas, pero quiero decir, la producción es tan heavy que hay. Que podríamos haber hecho un montón de volúmenes diferentes. Entonces, darle coherencia a todo eso, ¿no? Respetando como la variedad temática y también al mismo tiempo que el libro sea de alguna forma como un pequeño panóptico de hilos diferentes, pero dentro de una. A mí me parece eso es lo que yo creo que es. Y eso vuelve un poco a la figura del editor. Efectivamente, es un libro. Bien curado, ¿no? O sea, bien curado en ese sentido, ¿no? Es un libro que te permite un tráiler de todos los temas o de unos temas determinados, diferentes, relacionados con la institución arte que toca Boris, a partir de textos distintos, pero que todos ellos tienen una cierta unidad, ¿no? Esa es la idea también, por eso estaba muy bien en lo que empezaste como hablando del comisariado, ¿no? O sea, el comisariado también es un poco eso, ¿no? O sea, que decir, o debería ser eso a veces, ¿no? O sea, a veces nos preguntan así como que, y algunos compañeros míos me dicen, no, pero tío, no es así exactamente, o sea, hay un punto de autoría en la curaduría, ¿no? Sí hay un punto de autoría, pero quiero decir, es una autoría relativa, ¿sabes? O sea, no, sí. no crees, o sea, yo, por ejemplo, cuando comisario exposiciones no tengo una gran vanidad en el comisariado, o sea, podemos poner la obra así o la podemos poner así, da un poco lo mismo. En los textos no, si me cambias un adjetivo, yo me voy a piñas contigo, o sea, sí. no que me voy a piñas sí. Dialécticas de defensa, o sea, que hay algo en el comisariado y creo que aquí también, incluso la misma escritura de Boris, ¿no? Hay algo que tiene que ver con esa idea de que la autoría y la autoridad, que son como palabras que vienen de lo mismo, que no hace falta una autoridad para hacer gestos de enunciación de saber, ¿no? Esto, qué bien que hayas sacado esto, porque me había olvidado completamente, pero Boris comisarió una vez una exposición extraña sobre las fotos de Alexandre Kojève, que como sabéis era pariente de Kandinsky, sí. Y Kojève era un tipo interesantísimo. Cuando le lees, entiendes que es una... Te la vas a apuntar, ¿no? que Bataille se volvió loco. Claro. Pues Kojève tiene un libro sobre el principio de autoridad, en el que se pregunta, ¿pero qué puñetas es eso de la autoridad? O sea, porque hay gente que manda. No, o sea, esta idea que hemos tenido, pero este señor, ¿cómo sigue mandando? Si cualquiera se lo podría cargar de un. Pues la autoridad es cuando ejerces una acción y de manera natural no encuentra resistencia. Entonces, esto pasa con los textos de Boris. Es una acción casi sutil, pero no encuentra resistencia. Tienes que convencerte. No es una crítica. O sea, digamos que un post-soviético está absolutamente vacunado, para que está tan de moda, contra la idea de crítica, porque, vamos a ver, en la lógica del materialismo dialéctico, lo que necesitas del otro es que te critique. Claro. Para darle la vuelta a la tortilla. Entonces, si no criticas, si lo dejas estar, si, ¿qué hace contigo? Pues matarte a un campo o decirte que, en fin, que mejor que te vayas, porque cualquier día va a pasar una cosa que va a parecer un accidente, cosa que le ocurre a él, ¿no? Y se va, obviamente, ¿no? Esta sutileza, ¿no? Y es muy impresionante a veces, la sagacidad que tiene, la capacidad que tiene de dar la vuelta a la tortilla. No sé, por ejemplo, me da no sé qué terminar con una nota negativa, porque el libro tiene más virtudes positivas y propositivas que negativas, precisamente porque no es un libro crítico en el sentido tonto de la palabra, ¿no? Pero una de las virtudes que me parece que tiene Boris y es muy necesaria en términos de ecología cultural es que es un auténtico liquidador de basura intelectual, ¿no? O sea, te lo lees y hay cosas que ya no te vuelves a creer.
porque son absurdas, ¿no? Que decir, porque eso es esta fraseología o jerga de la propiedad absurda, ¿no? Y esto lo cuenta con... Y después tiene una gran capacidad, yo creo, aunque se prodiga un poco en eso, de dar con la tecla, ¿no? Hay dos textos aquí, uno se llama La voluntad de descansar y otro se llama La soledad del proyecto, que son impagables, ¿no? En el que nos podemos sentir reconocidos todos, o sea, artistas, curadores en general, todos los que vamos corriendo de un lado para otro en el mundo de la cultura, pero esto no estaba relacionado con la vida contemplativa, pero yo qué hago corriendo aquí, quemado ya con 45 años, como si fuera un broker de Nueva York, prejubilado, ¿no? No, es que hay mucho que hacer. Entonces, La voluntad de descansar empieza diciendo, cuando pregunto a mis amigos del mundo de la cultura, a mis artistas, en fin, profesores, curadores, oye, ¿cómo estás? Bien, pero muy cansado. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos tan cansados? Entonces, juega con la idea de, ¿qué pasa? Que claro, que es la posmodernidad, la sensación de que la vanguardia se agotó, o sea, está cansada. Entonces le da la vuelta y dice, no es la vanguardia la que se cansó, la vanguardia se fue y somos el resto de la tropa, estamos agotados de esperar que la vanguardia vuelva, entonces no sabemos si ha ganado, si ha perdido, entonces estamos aburridos y ese es el pathos de hoy, ¿no? La otra es la soledad del proyecto, ¿no? Esta idea de que, oye, ¿qué estás haciendo? Pues tengo un proyecto, o tengo unos proyectos, ¿no? Que es lo que justifica nuestra vida, ¿no? Dice que si nos quitan el proyecto es lo único que justifica la soledad, que me dejen en paz con mi proyecto, ¿no? En fin, aunque sea un proyecto del que nunca nadie te dice... Tú completamente, da igual, ¿no? Quiere decir que es una cosa muy característica del mundo del arte, el no diagnóstico. Esto totalmente, ¿no? O por ejemplo, juegos... Nunca me ha dicho nadie, cuando he escrito un texto, para un catálogo, nadie me ha dicho qué le parecía el texto, nunca, jamás. No, es que no sé, fíjate, en un comentario del libro que... Eso solo tengo un lector, el artista. Sí. Lo he escrito para él. Ni siquiera a veces. Es un acto de amor, o sea, ya está, no... La literatura artística solo la puedes entender en clave de amor. O sea, no la puedes entender como algo serio. No, puedes ser que eso es casi peor, porque entonces llegas a la conclusión de que nadie te quiere. No, yo de esto... Yo me acuerdo cuando una de las primeras cosas que escribí así como sesores fue un texto súper largo para Hernández Pizjuán, para Polígrafa. Cuando yo así como empezaba tal, bueno, ¿te acuerdas? Y entonces, y era como, oh, joder, voy a escribir, estaba María Corral, estaba Artur Danto, estaba tal, digo, hostia, me voy a dejar todo mi conocimiento, o sea, todo lo que sabía, yo qué sé, lo que comí aquella tarde lo puse en el texto. Y entonces, lo pongo todo eso y Joan dice, ah, está cojonudo, vamos a tomarnos una cerveza. Y yo pensaba, bueno, ahora me explicará lo que... Nadie me dijo nada, el Joan, nadie, yo pasé, nunca pasé, y luego, al cabo, y pensé, o sea, he llegado a un sitio donde, ¿no? O sea, nadie, o sea, te pagan mal, tampoco no tienen ninguna distribución, nadie te dice qué significa, ¿no? Mi padre siempre me decía, ¿esto a lo que te dedicas, hijo? ¿Quieres decir que esto? O sea, esto es importante. Es completamente. ¿No? Esto... Entonces, la soledad es en el proyecto, también es la soledad, ¿no? O sea, que ahí lo explica súper bien. Estamos, ¿no? Hay algo como... Sí. En el prólogo de Kunz Comentarios, que se nos ha traducido, habla, pues, de esa especie de un estatuto problemático que tienen los textos, los escriba quien los escriba en los catálogos, y es que nadie los lee. Entonces hay un momento en el que, con humor fino, dice, claro, es que al final nos hemos convencido de que los catálogos de exposiciones son, o sea, no pueden ir como, o sea, digamos, si vas a una playa familiar, no puedes ir en alemanes, no puedes ir oben, one, o sea, no puedes ir en dobles, ¿no? Entonces el catálogo no puede salir sin texto. Entonces hay que meterle un texto que, por supuesto, nadie va a leer porque a nadie le interesa. Cosa que es absurda, porque son muy necesarios, obviamente, ¿no? O sea, toda la falta de, digamos, de literatura, de todo el giro, digamos, abstracto del arte del siglo XX, precisamente lo que ha provocado es una hemorragia de textos porque son necesarios. Pero claro, de buenos textos, hay que quitar... O sea, estos juegos, uno se lo pasa muy bien, porque es que parece, o sea, pasar páginas en un libro de Boris es como darte una sorpresa en la esquina, como, ¿no? O sea, por ejemplo, de pronto dice, ¿tú crees que la cultura tiene que ver con la vitalidad, con la vida, con la creatividad, esta palabra tan absurda que ponemos continuamente en circulación? Tal, tal. Hombre, claro, ¿no? La cultura tiene que ver con lo más vital. ¿Te coges el vocabulario de los políticos sobre por qué es necesaria la cultura, o de nosotros mismos, o de los gestores culturales, la vitalidad de la cultura, el impulso que le da, tal? Dice, no, un momento, la cultura tiene algo que ver, es con la muerte. O sea, la vida es absolutamente banal porque es lo que se repite continuamente. O sea, lo único que hace que hagamos cosas absolutamente interesantes es que nos podemos acabar en cualquier momento. Y entonces te cambia el panorama. Dices, esto es verdad. Va a ser verdad aquello de Gene, de que
la cultura es una botánica de la muerte, ¿no? Es decir, que, y, pero de eso nos saca, entonces venga, apaga y vámonos a la... No, ya está, es lo que hay, ¿no? Time trend, que dice, no, el tiempo apremia, ya está, pues a la policía. Gracias por venir. Cuando está en el mundo.